nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Piachica. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Monseñor Rolando Álvarez encara a la policía con el Santísimo en manos. Llaman a abarrotar iglesias católicas en apoyo a sacerdotes asediados. Unión Europea condena cierre arbitrario de medios de comunicación católicos en Nicaragua. En El Pulso, policía impide a Monseñor Álvarez celebrar la misa en la Catedral de Matagalpa. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 4 de agosto del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Esa situación de acoso, que se acabe, hermano. No hay necesidad. ¿Por qué? No creo que ustedes tengan miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿Miedo cuándo? ¿Miedo cómo? ¿Miedo dónde? Creo que ustedes también, como todos nosotros, desean y deseamos un corazón en libertad interior, con paz interior, un corazón convertido. Con el Santísimo en manos, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encaró a los policías y paramilitares que lo asedian y bloquearon la curia episcopal desde la tarde del miércoles 3 de agosto. El religioso, uno de los más perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pidió a los uniformados que dejen en paz a la feligresía católica y que les permitan profesar su fe. El prelado salió a la calle acompañado de sacristanes y miembros del medio TV Merced, después que los oficiales impidieran el ingreso a la curia de dos sacerdotes, integrantes del coro, seminaristas y trabajadores de los medios de comunicación católicos, que participarían en la celebración de la Eucaristía este jueves, Día del Santísimo. ¿Cómo es posible que ni a los sacerdotes quieran dejar? ¿Qué daño les estamos haciendo? ¿Qué daño les hacemos nosotros? ¿Quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen el uniforme? No somos nosotros. Nosotros solamente tenemos a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía. ¿Quiénes son los que introducen la zozobra? ¿Quiénes son los que agitan los ánimos y la fe sencilla de nuestro pueblo fiel? Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. La vicemandataria ilegítima Rosario Murillo inició su comunicación telefónica en medios oficialistas, dirigiéndose a líderes católicos, a quienes señaló de espíritus malignos que manipulan símbolos sagrados. La vocera de Daniel Ortega además dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para defender la paz. La reacción de Murillo llega este jueves, después que Monseñor Rolando Álvarez saliera a las calles de Matagalpa con Jesús sacramentado en manos, en medio del asedio de cerca de 50 policías, dirigido por el comisionado general Ramón Avellán. Según denuncias, escuchemos a la vocera gubernamental. Hay imágenes que parecen salidas del absurdo, imágenes que incluso reflejan una manipulación de símbolos que deben ser sagrados para todos. Imágenes de lo que parecen ser espíritus malévolos, espíritus del mal que se asoman y que no hacen más que confirmar lo que tanto se ha denunciado, cómo hay personajes que se han prestado a lo largo de la historia al servilismo, al lacayismo, a la sumisión, al sometimiento, al arrodillamiento ante el yanqui invasor. Es la verdad, espíritus malévolos, ridículos incluso. Organizaciones de derechos humanos, de oposición y población en general demandaron a la dictadura de Nicaragua que respete la libertad religiosa y cese todo acto de represión en el país,
Mediante comunicados, opositores denunciaron que el régimen ocasiona el terror y sufrimiento por su actuar violento y cobarde. Asimismo, demandaron a la comunidad internacional usar todos los medios diplomáticos a su alcance para lograr el cese de la represión de Daniel Ortega. Por su parte, defensores de derechos humanos y activistas pidieron apoyar a Monseñor Rolando Álvarez, quien encaró a los policías que asediaron la curia episcopal y llamaron a participar en la Eucaristía de este jueves y unirse a la jornada de oración y ayuno convocada por el líder religioso. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también llamó al Estado a cesar de inmediato el hostigamiento y los ataques contra la comunidad católica, incluidas las estaciones de radio y televisión de la Iglesia. El organismo añadió que es urgente proteger la integridad física, libertad religiosa y libertad de expresión de todas las personas. El senador republicano de Estados Unidos, Richard Lynn Scott, denunció en sus redes sociales que bajo el mandato opresor del régimen de Daniel Ortega, cientos de activistas por la democracia y la libertad en Nicaragua, como Yubran Suazo, han sido injustamente detenidos y condenados a más años de prisión solo por exigir la libertad. Por tanto, reclamó al gobierno de Joe Biden poner fin a su despreciable apaciguamiento ante los dictadores y unirse a la lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua y en toda América Latina. En la víspera, el subsecretario de Estados de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó el ataque ejecutado por la dictadura de Nicaragua contra el clero católico, instalaciones radiales y miembros de la comunidad religiosa en Cebaco, Matagalpa. Nichols calificó la arremetida de brutal y como otro golpe a las libertades de religión y expresión en el país. La Unión Europea condenó el cierre arbitrario de 7 radios católicas administradas por la diócesis de Matagalpa, la radio Voz y el canal RB3 de Río Blanco. El bloque de países considera que las acciones del régimen constituyen otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias. Además, la Unión Europea denunció el uso de la fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones, intimidar y dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos. Aseguran que seguirán apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, pidió a los nicaragüenses unirse en oración y en horas de la mañana invitó a la población matagalpina a participar en la Hora Santa de Adoración en Presencia del Santísimo, que se celebra a las 4 de la tarde. Sin embargo, a esa hora, la policía impidió la salida de Monseñor de la curia episcopal. Amadísimos, decirles que he querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado. Sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir. Yo les mantendré informados. Bendiciones a todos. Dios les guarde y les bendice. A través de un comunicado, Monseñor Rolando Álvarez manifestó que durante el tiempo que Dios le conceda, seguirá en nombre del Señor trabajando en el anuncio de la esperanza al santo pueblo de Dios. A los sacerdotes les manifestó que sabe muy bien que son muchas las cargas, las tribulaciones y que es mucho el peso para sus hombros. Pero les recordó que según las Escrituras, el Señor dijo que su yugo es suave y la carga ligera. Por eso los exhortó a seguir proclamando la esperanza para el pueblo de Nicaragua. Monseñor Álvarez finalizó el comunicado dirigido a los sacerdotes del clero de Matagalpa y del clero de Estelí, que cuenta con ellos y que ellos cuentan con él.
los invitó a seguir adelante sin desfallecer, juntos, unidos a Dios, hasta el final. Conversamos al respecto con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Los bochornosos hechos que están sucediendo, sobre todo en la diócesis de Matagalpa y de Estelí, pero específicamente en Matagalpa, no son hechos aislados. Prácticamente son una escalada más, una escalera, una grada que se sube en la escalera represiva del régimen en contra de la persecución desatada en contra de la Iglesia Católica. Y como definitivamente no puede decir la Iglesia tal, la Iglesia, y atacar directamente a la Iglesia, entonces ataca la dictadura definitivamente a los sacerdotes y a los obispos. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la arremetida contra la Iglesia Católica Nicaragüense y en particular contra la diócesis de Matagalpa y la respuesta de Monseñor Rolando Álvarez. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Es una violación más a la Constitución Política de Nicaragua, que consigna la libertad de culto como un derecho más de los derechos humanos que tenemos según nuestra Constitución y que la dictadura no respeta. Y además de no respetar los derechos humanos, está irrespetando a la jerarquía católica, que es la religión mayoritaria de este país. Está irrespetando al clero, a todo el que en su manera de vida ha acogido la fe cristiana católica. Está haciendo un ataque a los valores de la sociedad nicaragüense. Yo como nicaragüense, como opositor también, le aseguro que la caída de Ortega Murillo, de FSLN, ya muy pronto, porque está jugando contra el pueblo de Dios, contra líderes religiosos que Dios lo mandó para sensibilizar a la ciudadanía, a aquellos ciudadanos que tienen corazones duros. Pero como lo manda Ortega Murillo, asesinar, secuestrar a los religiosos, el Dios lo va a castigar muy pronto. Y la caída de Ortega Murillo, FSLN, nunca llegará de vuelta al poder. El mundo entero miró dos cosas. Por un lado, él llamando a la paz, a la reconciliación, a la hermandad. Y por el otro lado, los delegados de la dictadura, con ansias de aplastar, no pudieron. No van a poder ni podrán. Así que el llamado es correcto, a orar de corazón por nuestra Nicaragua, para que derrote a los demonios y a los instrumentos que el diablo tiene en nuestra nación. Muy correcto, ha pasado la historia de miles y miles y miles, y me atrevo a decir millones de corazones nicaragüenses, católicos y evangélicos, con esta fortaleza y valentía. Yo creo que ya esto es el colmo, ¿verdad?, que el gobierno de Nicaragua, Daniel y Rosario, la Chayo, haga estas cuestiones arbitrarias contra la Iglesia, porque en verdad ella, como dice Rolando Álvarez, de que ellos, la Iglesia no está armada más que solamente de su Espíritu Santo, ¿verdad?, de la fe que tiene su pueblo, en el cual pues es una demostración más que la Iglesia tiene un poder a través de Dios. Yo creo que esto traerá muchas consecuencias en el gobierno de Nicaragua. Verdaderamente yo creo que esto va a, como se dice la palabra popular, de cabeza. El gobierno va de cabeza y esto va empeorando, echándose el pueblo encima día a día. Estamos en peligro y solo Dios nos puede salvar. En este momento, la represión la continúa, la ha focalizado en la figura de Monseñor Álvarez.
Y esto no es nuevo, ya hay el antecedente de la persecución cuando él tuvo que refugiarse en la iglesia del Santo Cristo de las Colinas y ahora la sigue emprendiendo prácticamente allí en Matagalpa después de cerrar todas las radios y después de todo, porque es la voz en este momento más autorizada, es la voz que acompaña prácticamente en nombre de la iglesia en su misión evangelizadora al pueblo de Nicaragua. Y junto con él la ha emprendido con aquellos párrocos, por ejemplo, el padre Uriel, que dirige a una iglesia que tiene mucha presencia y muy activa en Sébaco. Y allí la gente, ¿verdad?, respondió al llamado precisamente de sus párrocos, de sus obispos y de sus sacerdotes. Es verdaderamente condenable, el CENID condena enérgicamente esta represión y definitivamente llamamos a unirnos a la lucha para defender su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de religiosa. Está emprendiendo con base en lo que ordena el Evangelio la Iglesia Católica a través de sus más preclaros representantes, los monseñores perseguidos y los sacerdotes. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La mañana de este jueves 4 de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia en Sébaco, Matagalpa, logró salir de la casa cural donde se encontraba bajo asedio policial desde el 1 de agosto. Fuentes confirmaron al diario La Prensa que los oficiales se retiraron de la zona a eso de las 10 de la mañana del jueves, lo que permitió que el padre, junto a los hermanos religiosos que lo acompañaban, salieran de la casa cural. El religioso logró sobrevivir al encierro de 3 días a base de agua y pan y está bien de salud a pesar que padece de diabetes. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y TikTok. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.